Tiene la palabra la diputada Cecilia Moró. Gracias, presidente. Por primera vez estamos tratando en este recinto la ley de interrupción voluntaria del embarazo. En realidad, la ley de legalización del aborto, para decir las cosas claras y sin vueltas. Y yo creo que lo estamos haciendo gracias a la movilización de mujeres que hubo a lo largo y a lo ancho de los distintos puntos de la Argentina. Nos impusieron sin duda un tema muy difícil. Trascendió las decisiones de los bloques, trascendió generaciones, trascendió clases sociales, pero también creo que le corrió el velo a un tema que debíamos discutir más temprano que tarde. Y hoy estamos acá, y en lo personal siento que hemos logrado un triunfo que es el de debatirlo. Y eso a mí me da mucho orgullo. Porque la política no puede tirar la piedra y esconder la mano. La política tiene que hacerse cargo de las cosas que pasan en su país. Más allá del resultado de hoy, o de la suerte que corra esta ley en el Senado, sin lugar a dudas, yo creo que más temprano que tarde tendremos aborto legal en la Argentina. Estos días hablamos mucho de la revolución de las hijas. Nos hizo enormemente felices la manifestación que hicieron chicas, adolescentes que ya están en edad de ser madres, sobre la decisión de sus propios cuerpos. Para ellas mi respeto, mi admiración y mi compromiso de seguir trabajando, pero no solo por el aborto legal, sino porque tengan una vida más libre, más justa. Yo las quiero tomar a ellas como ejemplo de mujeres valientes. En estos meses, 12 semanas justamente, se trabajó arduamente en un plenario de comisiones. Pasaron más de 750 expositores, la mayoría de ellos voces calificadas en el tema. Hemos escuchado también en ese plenario de comisiones mujeres que tomaron la decisión de abortar. Y también mujeres que en circunstancias muy difíciles tomaron la decisión de seguir adelante con el embarazo. Pero ambas decisiones las tomaron con ovarios y con la convicción de que tomaron una decisión sobre sus propias vidas. Y la verdad, presidente, es que no creo que ninguno de nosotros tenga la superioridad de juzgar ninguna de las dos situaciones. Yo creo que con honestidad intelectual debemos liberarnos de prejuicios que no sé por qué creemos que podemos convertir en verdades. Cuando la que se embaraza es la hija o la amante de un señor bien, fue un desliz, un descuido, y el aborto pasa a ser un problema que se resuelve rápido. Lo pueden hacer porque tienen plata. Van a una clínica privada, un consultorio privado, o compran las pastillas que se venden en el mercado clandestino por internet a 6.000 pesos y en las farmacias en el Vademécum a 2.800 pesos. Entonces el desliz que pasa a ser un acto de ignorancia, o las acusan de que se embarazan por un plan. Hasta nos han llegado a decir en estos meses de debate, y bueno, que se joroben. En definitiva, el problema es que les gusta bajarse la bombacha. Hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, o al menos eso creo. La política punitiva fracasó.
La diferencia me parece que en esta Cámara pasa por qué hacemos frente a ese fracaso. ¿Actuamos o mantenemos a las muertes criminalizadas y seguimos consintiendo el aborto clandestino? Me puedo equivocar, pero hasta el día de hoy sigo creyendo que prima la certeza entre nosotros de que nuestra función es representar la voluntad ciudadana de un Estado laico. Por ello, es que en este dictamen, que seguramente tiene falencias, pero que también tiene certezas, hemos intentado seguir manteniendo este principio y dejamos en la puerta del Congreso nuestras creencias religiosas o incluso experiencias personales. No creo que ninguno de nosotros tome la decisión que tomó con mala fe. Sí creo en la mala fe de aquellos lobistas que por primera vez en la historia de la democracia, o por lo menos así lo viví yo, mostraron que estaban dispuestos a todo. Estoy convencida que la energía que vienen poniendo para que esta ley no salga, no la veremos en denunciar y cerrar clínicas clandestinas. No los vimos exigiendo el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral. No los vi nunca en los barrios más humildes o en los colegios de Recoleta explicando qué es un preservativo y cómo se usa. Diputada Bianchi, yo soy respetuosa con todos. Si tiene comentarios, hágamelos de frente y no por lo bajo. Diputada, no dialogue. Tampoco hicieron algo para prevenir el embarazo adolescente o las enfermedades de transmisión sexual. Tampoco hicieron algo por esas chicas que usan una aguja o un perejil para interrumpir su embarazo. No los vi explicándoles que así se mueren. Tampoco le explican a las chicas de 11 o 12 años que en la mayoría de los casos quedan embarazadas por abuso de familiares directos, que además de tener derecho a denunciar una violación, tienen derecho a interrumpir ese embarazo. Y que sepan que si levantan fiebre dentro de unos días, no es porque se engriparon, sino es porque el aborto les está generando un proceso infeccioso que las mata. ¿Y saben por qué no van al hospital? No porque sean brutas, sino por miedo a ir presas. Yo creo que no debemos pensar en los costos políticos de discutir este tema, sino en las heridas sociales que provocan las muertes por la clandestinidad. Esa no está con una condición natural del ser humano. Desestimar, reírse de los que no coincidimos con lo que pensamos y aferrarnos a lo que creemos durante toda una vida. Hay que tener empatía para ponernos en el lugar del otro, pero a veces intentarlo cuesta mucho, porque nos haga ver tal vez cosas que racionalmente nos cueste y nos cuesta dejar de lado los fanatismos. Pero me parece que todos sabemos que en la Argentina hubo, hay y habrá abortos clandestinos si hoy no tomamos una decisión. Termina siendo entonces un debate entre la realidad y la ficción. La discusión para nosotros es aborto legal o ilegal, aborto seguro o inseguro, también si es gratuito. Y esto ha sido cuestionado tras el disparate de decir que si hay abortos legales va a haber más abortos. ¿Alguien cree realmente que las mujeres podemos hacernos un aborto poniendo nuestro cuerpo con la misma liviandad que nos vamos a sacar una muela? Hoy decidimos e invertimos en más educación y profundizamos en serio la educación sexual. Y entendemos que en materia de salud, entendida como un derecho humano según la Organización Mundial de la Salud, la legalización del aborto es un paso adelante. O dejamos la que gane la idea, que también se ha planteado, que lo que se está generando es un gasto más al Estado. Yo no tengo duda de ir por la inversión. Y cuando hablamos de políticas de Estado, de políticas públicas, sobre todo en materias de salud, la evidencia es lo que pesa.
Y la evidencia dice, en otros países del mundo, donde el aborto está legalizado hace muchísimo tiempo, que la mortalidad materna no aumenta, ni tampoco aumenta el número de embarazos no deseados. Sin dudas, nuestra respuesta es sostener hoy la despenalización a la mujer. Si sostenemos esa pena, nuestras hijas nos van a pedir un día que las miremos a los ojos y les expliquemos por qué tomamos la decisión de seguir criminalizándolas, de seguir ocultando una decisión que toman. Miren, la muerte, la cárcel, el dolor, ¿cómo elegimos esa opción frente a la libertad? ¿Saben quién es Belén? La chica tucumana que condenaron a 8 años de prisión, que estuvo casi 3 años presa, porque según los médicos que estaban ese día en la guardia, se había practicado un aborto, pese a que ella declaró que el aborto fue espontáneo. Las primeras palabras de Belén al salir de la cárcel fueron: tengo pesadillas, me despierto llorando, me veo rodeada de policías, tal como cuando me desperté en la guardia y me estaban mirando allá abajo. Por ella y por todas, juguémonos y digámosle que nuestra respuesta es definitivamente educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Gracias, presidente. Gracias, señora diputada.